Tuita, cuéntanos un poco las sensaciones de la victoria. Parecía que iba a ser muy injusto si hoy el América no ganaba. Sí, tuvimos muchas ocasiones de gol, siempre que no supimos aprovechar. Bueno, a los últimos minutos se dio un lindo gol y nada, disfrutar de la gente. Oye, Richard, pues le metes presión al Tano, ¿no? También en la cuestión del medio campo, que empezó con otros mediocampistas y bueno, con este gol y con el partido que... Justamente de eso estamos hablando con algunos compañeros, que hay una linda competencia dentro del grupo, también en el medio, como todos saben, como todos ven, tenemos grandes jugadores. Y nada, el que se sienta mejor juega y el que entra siempre trata de dar lo mejor. ¿Por esa competencia sabe mejor todavía? ¿Cómo? ¿Por esa competencia que hay dentro de la institución sabe mejor el gol? Sí y también no, porque sirvió para una victoria, porque como vieron, el equipo rival estaba como muy cerrado, entonces teníamos que tratar de buscar por fuera o por el área del gol. Y nada, se fue un lindo gol y disfrutar de... Háblanos de la confianza que va a brindar este triunfo, porque seguro se iba a hablar de que 3 sin ganar, de que no se ganó con un rival con 10, y al final de cuentas se da esta victoria. ¿Qué tanto va a ayudar precisamente a la confianza y el proceso del equipo en este torneo? Sí, necesitamos de una victoria para agarrar la confianza que necesitamos. Siento que desde el primer partido que jugamos lo hicimos muy bien, solo que erramos muchas ocasiones de gol. El partido pasado también hicimos un gran partido, luego de esas tensiones nuestras, nos provocaron que perdamos, pero bueno, ahora pensar la vencida y a disfrutar de estar en la victoria. Con actuaciones como estas, ¿es con las que se levanta la mano para ser titular? Porque hoy el medio campo contigo y con Fidalgo son los dos jugadores que meten gol. El de Fidalgo es anulado, pero finalmente responde, ¿no?, a esa confianza que hoy les da el entrenador. Sí, es lindo entrar y ayudar al equipo. En lo personal, muy contento por el gol, sirvió para los 3 puntos, como dije. Es una competencia más sana y al que esté mejor, que le toca, yo creo que va a ser de la mejor manera. Gracias, Richard.